Juego de las Estrellas, estamos en el Polideportivo de Mar del Plata, vigésimo primera edición organizada por la Asociación Argentina de Jugadores de Básquetbol. Ya está Marcelo Manolio, el Bebe Sanso y toda la gente de la ADJ trabajando para que esto sea una fiesta. En un rato nomás toca Capanga, acá está el escenario de Capanga. Nosotros estamos en el centro del sol, girando como el sol, así para que usted pueda tenerlo. Estamos en donde queremos estar, con las cámaras de uno contra uno y mostrante como nadie esta vigésimo primera edición de esto que es el Juego de las Estrellas. Estamos aquí con las chicas, miren qué linda la chica de Banco Provincia. ¿Nos pueden dar un crédito a nosotros? Vamos a darlo. Nos quieren dar un crédito, nosotros las mostramos y ellas no nos quieren dar un crédito con lo mal que venimos. Estos tienen más noche que la Antártida. Algunos, ustedes. No, acá. ¿Preparado para la fiesta? Preparado, sí. Qué raro. Preparado para la fiesta. ¿Contento por estar aquí otra vez en el juego? Seguro, sí. La primera vez que me van a ver mis hijos haciendo lío dentro de una cancha, así que bueno. ¿En serio? Sí, ahí andan con la madre. Pónganse ahí. Pónganse. Mirá qué lindo pibe, Farro, Martino y Pontoni, va cagando y Otero, Sosa, lo mira y se ríe. ¡Vamos! ¡Rubén! ¿Cómo andás? Bien, en medio de la pista, recién, ya estaba acá. Ay, me metí un pique bárbaro. Muy bien. Diría Carlín, Luke italiano. Sí, hoy sí. Hoy sí. ¿Estás contento de estar en el Juego de las Estrellas? Estoy feliz, tenés que ir a hablar con todos los extranjeros que están ahí. No puedo hablar con ninguno, bueno, vamos, en inglés. Momento difícil para mí. Hello, how are you? Fine, how you doing? Are you happy? Yes, sir. What do you think about this game, this fiesta? It's a nice occasion. I'm just happy to be a part of it. You know, I participated in a three-point contest yesterday. I came up short, unfortunately, but we got some good shooters and some good players out here. I'm just happy to be a part of it. Dice que le falta un tornillo chiquitito así. Haceme el favor de ganar el torneo de volcadas, así te puedo hacer una nota en castellano. Obvio, solo para vos. ¿Vos sos fanático de Lionel Messi? Sí. ¿Por qué? Porque uno mejor ganó en el mundo. Mirá cómo vienen las cosas derecha, ¿no? Desde el nacimiento de tu bebé, ¿eh? Cómo vienen derecha. Buena liga y encima falta uno y está en el Juego de la Estrella. Sí, la verdad que contento. Una lástima que no pueda venir Puma, pero bueno. Pero hasta ahí. ¿Eh? Hasta ahí, una lástima hasta ahí. No, porque él tiene que estar porque es una gran estrella de la liga y bueno, me llamaron y acá estoy. Estoy entrenando a lo loco para hoy el torneo triple. ¿Viste? Mucho. Y anoche te vi concentradísimo anoche. ¿Cómo? Anoche te vi concentrado. ¿Viste? Sí. Un profesional. Escuchame, hay un laburo para vos como Rosco. No, yo prefiero ser la... ¿Cómo se llama la nena? Lola. Yo soy Lola. Qué lindo que sos, Diablo. Sí, se disfruta mucho esto, ¿eh? Olímpico los dos. Medalla de oro, medalla de bronce. Cuando nos digan, entramos. ¿Podemos hacerte dos preguntas, Sergio? ¿Contento con la fiesta? Sí, feliz, siempre. El Juego de las Estrellas es un evento histórico, que le da mucha jerarquía a todo esto. Muchas veces considerado el mejor evento deportivo del año. Mucha presión y Romano. Y Romano, ahora que volvió, me escapé de Peñarol y ahora me sigo hasta Santiago. ¿Te encontró? En Santiago, mirá hasta donde me fui, ¿no? Estamos en el Polideportivo, en un rato se viene Capanga, en un rato se viene Equipo Azul contra Blanco, en un rato arranca la vigésima primera edición del Juego de las Estrellas. Vení en la mesa de control. Te vengo a buscar porque tengo que cerrar este pequeño on the road. La vuelta, ¿la querés dar vos o es un papelón adelante de todo? No, vos sabés que yo estoy curtido con los papelones. Al lado tuyo también yo aprendí mucho. Hacemos la de Ricky Maravilla, Ahí está. Terminamos con este on the road con Bebe Sanso en esto que es uno contra uno.